queremos ser más proactivos, queremos enseñaros cómo hay otro modelo de presupuesto y hay otro modelo de ciudad. Sí quiero yo también hacer mención desde el Partido Socialista a estas formas que están siendo tan críticas y tan criticadas por la ciudadanía y por nosotros. Una forma de presentar los presupuestos a prisa y corriendo, un viernes antes de un puente, donde te dan solo y exclusivamente el puente para que trabajes en enmiendas, hace que la lectura no pueda ser otra, solo y exclusivamente que no buscan el consenso y no buscan sacar presupuestos. Pero bueno, nosotros, como ha dicho Laura y como saben, o espero que conozcan y sepan y reconozcan los ciudadanos, estamos capacitados y somos responsables para presentar unos presupuestos. Pero quiero hacer mención a las mentiras que dijo aquí los otros días el señor alcalde. Ya Laura, desde Izquierda Unida, ha dicho que ellos no se han reunido con el alcalde. Nosotros nos reunimos una vez en noviembre del 2020 y no fue con él, fue con la concejala, donde pues nos hicieron exactamente lo mismo. Nos presentaron unos presupuestos, un copia y pega del año anterior, y nos dijeron que qué les parecía. De ahí hasta hoy, la nada. Por mucho que él diga que le solicitamos desde el PSOE que esperásemos, todo el mundo, la opinión pública, los medios, en los plenos, en las comisiones, habéis visto cómo hemos solicitado durante 2 años que traigan los presupuestos. Incluso este secretario general tuvo que hacerle una carta dirigida a él el 8 de septiembre para que presentase presupuestos y para que se sentase conmigo a hablar de presupuestos, algo que no llevó a cabo. No sabemos por qué tiene que mentir en una institución como esta, en un edificio como el del ayuntamiento, el edificio de todo el pueblo, puede pues tener esa, yo espero que reflexione, esa forma de mentirle a los ciudadanos. Y no miente solo en eso. Los otros días escuchábamos al señor Roldán decir cosas tan falsas como que este año va a remodelar su proyecto estrella, que es el Paseo de la Ermita. Un proyecto que todo el mundo tiene que conocer, que es un proyecto del 2016. Ni siquiera es suyo. Pues bien, los presupuestos y la presentación de su proyecto de presupuesto hace que al final pues las mentiras se definan por sí solas y salgan a la luz. No hay en estos presupuestos, ni siquiera por el equipo de gobierno, ni un solo euro para el Paseo de la Ermita. Ni siquiera a través del plan provincial, ya que el plan provincial no lo meten en inversiones y lo meten en gastos. Con lo que nosotros entendemos que si no dotan partidas, que ellos mismos han dicho que eran proyectos que iban a traer a la ciudad, es que esos proyectos no existen y es que esos proyectos no se van a hacer. Vamos a enmendarle los presupuestos, unos presupuestos que no han dado, que es un copia y pega de los presupuestos 2020, algo que podían haber hecho en 2020, no entendemos por qué los traen en 2022, pero así y todo vamos a adquirir nuestra responsabilidad y a presentar unos presupuestos alternativos. No solo van a ser una enmienda, van a ser unos presupuestos alternativos. Tenemos tal capacidad y tanta cantidad de enmiendas que hacerle que seguramente los presupuestos que salgan del consenso de todos los partidos políticos, esperemos también el de ellos, no se parezca en nada al proyecto que han presentado. Capaces de presentar enmiendas por más de 1,5 millones de euros. A día de hoy, hoy después de la Comisión de Hacienda, en donde se van a ver también presupuestos, y esperamos que nos contesten algunas preguntas que hicimos, pues podría ser incluso más. Pero si nosotros somos capaces de poner en unos presupuestos aumento de partidas sociales y partidas que repercuten realmente en el ciudadano, como son las partidas de salud, de bienestar, de medio ambiente, de diversidad, partidas de educación, somos capaces de aumentarlas a través de enmiendas, ¿por qué no lo han hecho ellos? ¿Por qué nos traen un copia y pega del 2020? ¿La situación de la ciudad es igual que la del 2020? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien entiende que no haya existido ni una sola inversión en los barrios, en la ciudad, desde hace 3 años? Nos vamos a los barrios, pero ir al centro. Ir al centro y podéis ver el lugarillo, que es tercermundista, cómo está la situación de los barrios y del centro de la ciudad. Ir a los polígonos, donde los brotes verdes, que a lo mejor ellos ven, son los que salen de los bancos, de las fuentes y de las propias baldosas. Pero lo más importante, somos capaces de poner inversión y empleo en unos presupuestos por primera vez en 3 años. Un plan de empleo que hemos definido con 500.000 de euros
¿Alguien ha pensado la repercusión que hubiese tenido meter medio millón de euros en cada uno de los años que ha estado gobernando el señor alcalde, el señor Caro? Estaremos hablando de 1,5 millones de euros en los últimos 3 años de fondos propios en empleo para la ciudad. Y no lo han metido, lo metemos nosotros en nuestros presupuestos, lo metemos en nuestras enmiendas. Un plan integral de inversión en los barrios y en la ciudad, de casi 1 millón de euros hemos conseguido meter. ¿Alguien se pregunta, con más de 2,5 millones de euros en estos 3 últimos años, si la ciudad estaría como se encuentra ahora mismo, en el estado en el que está? ¿Alguien entiende que estas propuestas pueda alguien decir que o votar en contra de ellas? ¿Se vería la ciudad con estos dos planes tan grandes y que, con la cuantía de la que estamos hablando, que no repercutiese favorablemente en la situación de los ciudadanos, tanto en su empleo como en sus condiciones? ¿Qué pensarán otros partidos cuando presentamos estas propuestas? Hay partidos que no se han definido como Linares Primero. ¿Qué van a pensar? ¿Alguien puede votar en contra del empleo y en contra de las inversiones? ¿Alguien puede no tener la capacidad de encontrar los recursos para implementarlos en su presupuesto? Pero alguien no puede estar en contra de rebatirlo e intentar tirarlo. No a través de una votación, no a través de la búsqueda de acuerdos, que sería democrático, sino a través de las fórmulas que busca, que es de no escuchar. Esto es lo importante. Nosotros no queremos que se desvíe el tema. Nosotros, Izquierda Unida y PSOE, hemos estado trabajando y mucho en los presupuestos, muchísimo en las enmiendas, y no queremos que se desvíe el tema. Lo importante para el ciudadano es esto. Cosas que afectan al ciudadano, más empleo y más inversiones. Pero se lo vamos a dar hecho, se lo vamos a dar incluso equilibrado. Nuestras propuestas no son un canto al sol ni nada de eso. Nuestras propuestas son gastos con ingresos, una enmienda totalmente equilibrada. Y se lo vamos a demostrar. Pero como no nos fiamos de ello, porque la configuración que hay ahora mismo en el ayuntamiento y en su actual Junta de Gobierno local, en la que solo están dos partidos políticos que ni siquiera suman la mayoría del Pleno, como no nos fiamos, también vamos a enmendarle eso. Nosotros no vamos a darle unos presupuestos hechos para que luego los modifiquen en su ejecución. Ahora hay una comisión de Hacienda, esperamos que no sea la única, como se vaticinaba hace unos días. Parece que la presión que hemos hecho tanto Izquierda Unida como nosotros, como la presión social que hemos visto en redes, ha hecho que recapacite lo que era inviable para sacar un consenso, que era que se pongan tantas comisiones de Hacienda como sean necesarias para que se posibilite que esto salga. Más empleo para la ciudad y más inversiones para la ciudad. No se puede ir en contra de la ciudad. Se tiene que apoyar estos presupuestos. Ya nos Pues no se suprime casi nada, se reestructura todo su presupuesto. Creo que nosotros, en la propuesta que vamos a llevar, y cuando la demos a conocer a los demás partidos políticos, que creo que es el cauce normal y que todo el mundo, o por lo menos las personas que nos consideramos democráticas, deberían de entender que se debe de hablar con los demás partidos, nosotros llevamos una propuesta de casi no suprimir ninguna partida, de reestructurar todas las que tienen. Nosotros no podemos permitir que por el pasaje se vaya con gafas de sol en Navidad porque alguien decide gastarse 371.000 euros en luces de Navidad, cuando en los presupuestos anteriores, con 140 y 170.000 euros, hemos tenido una Navidad y una feria con luz. Nosotros no podemos permitir que se aumenten partidas que no se van a ejecutar en contra del aumento de partidas que adolecen de capacidad presupuestaria. Con lo cual, no se suprimen partidas, o casi no se suprimen partidas, pero sí se reestructuran muchísimas partidas. Se reducen, se reestructuran y se van orientando a la realidad que está viviendo la ciudad. Y es que incidan, como decimos, en la ciudad y en el bienestar del ciudadano. En primer lugar, desde este Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos desmentir, porque es una mentira, y aunque uno repita una mentira muchas veces no la convierte en realidad, que Izquierda Unida se reuniese en 3, 4, 5 o 10 ocasiones con el equipo de gobierno para hablar sobre los presupuestos. Hubo una única reunión, repito, una única reunión después de la presentación de los presupuestos. Y en esa reunión lo único que se hizo fue darnos el borrador de presupuestos en un pendrive
y preguntarnos nuestra idea aproximada sobre lo que habíamos visto. En ningún momento se creó un grupo de trabajo para trabajar esos presupuestos con el equipo de gobierno. Eso no ha existido, eso es mentira. Vuelvo a repetir, este grupo municipal se reunió una única vez con el equipo de gobierno para ver los presupuestos. En segundo lugar, me gustaría darle las gracias a Raúl, porque creo que en un ejercicio de reflexión él ha entendido que la oposición en 4 días tiene la capacidad de enmendar los presupuestos que él ha tardado 2 años en presentar, lo cual demuestra que nos ve capacitados, mucho más capacitados de lo que evidentemente está este equipo de gobierno. También nos gustaría decir que si desde este grupo se llega a saber que presentando una moción en un pleno solicitando los presupuestos, esto iba a ir de una manera tan rápida, hubiésemos presentado la moción hace 2 años. Porque se ha repetido no una, sino 100 veces que hacían falta los presupuestos. Y resulta que ahora es que hacía falta una moción aprobada por todos los miembros de la corporación para presentarlo. Vuelvo a repetir, si llegamos a saber que ese es el cauce correcto, hubiésemos presentado la moción hace 2 años. También queremos poner de manifiesto que ellos han tardado años y que nosotros consideramos que los presupuestos son la herramienta democrática básica para el funcionamiento de cualquier ayuntamiento y que las prisas no son buenas. Ellos no han tenido prisa ninguna en presentarlos y ahora resulta que si en 4 días desde la oposición no se enmiendan esos presupuestos es que nosotros estamos paralizando los presupuestos. Los presupuestos los lleva paralizando durante 2 años el equipo de gobierno. No es la oposición la que lo paraliza. Y vuelvo a repetir lo que he dicho nada más empezar esta rueda de prensa. A la vista está que nosotros hemos sido capaces de reunirnos y de ver esos presupuestos. Yo creo que no era tan difícil. Habrá que preguntarle al equipo de gobierno por qué ha tardado tanto en hacerlo y por qué tanta prisa ahora con los presupuestos. Y respecto a esa rueda de prensa, una última apreciación, y es que ya la exconcejal Noelia Justicia en alguna ocasión dijo que la aprobación de mociones en pleno no eran vinculantes y viendo los presupuestos le damos la razón. Resulta que hay mociones que sí se han metido en presupuestos y otras que no. Que no nos parece mal, por supuesto que no nos parece mal. Podemos referirnos, por ejemplo, a la subvención de las cofradías. Nos parece maravilloso que se haya metido en presupuesto. Pero ¿por qué la subvención a las cofradías sí y el apoyo a los grupos musicales de Linares no? Entonces, creemos que es la falta de consenso, la falta de diálogo y la falta de hacer unos presupuestos reales. Y no será por falta de tiempo, porque han tenido 2 años. Y lo que nos presentan es un copia y pega de los presupuestos de 2020. Y vuelvo a repetir, gracias por considerar que tenemos la capacidad, desde el lado contrario, de trabajar esos presupuestos en 4 días. Porque no se nos olvide, la documentación terminó de llegar el viernes de la semana pasada, con un puente de por medio. Y es que la oposición está bloqueando. Creo que habría que hacer un trabajo de concienciación sobre uno mismo y sobre cómo uno está llevando sus funciones y entender que quizás se está equivocando. Porque cuando uno entiende dónde se está equivocando es capaz de rectificarlo. Si no, vamos a seguir así en un error tras otro, un error tras otro, y no siempre la culpa es de la oposición. No podemos quedarnos en ese espacio de presupuestos alternativos. Estamos hablando de más de 1,5 millones en enmiendas. Estamos hablando de un plan integral de barrio, real. Creo que a nadie se le escapa. Hay que darse una vuelta, da igual, por el barrio de Linares, por el que quieras darte una vuelta, el estado lamentable en el que se encuentra la ciudad. Y creemos que es algo que hay que atajar de manera inmediata. Tampoco creo que pase desapercibido, y quizás nosotros con un poco más de conocimiento, porque lo trabajamos desde dentro, pero entiendo que los ciudadanos, cuando llegan al ayuntamiento a realizar cualquier trámite, son conscientes del atraso que pueda haber en determinada área, y no es culpa de los trabajadores, es culpa de la falta de plantilla que hay. No se puede presupuestar plazas que luego no se sacan a concurso. Debemos dar un servicio de calidad de cara a los linareses, porque es lo mínimo que este ayuntamiento puede hacer. Con eso solucionamos
el tedio de tener que esperar plazos inexplicables para realizar un trámite y que los trabajadores se encuentren con un volumen de trabajo o bien que no son capaces de asumir o bien que le repercute en su salud. Porque al final tenemos que entender que eso repercute en la salud de los trabajadores, el verte superado por el volumen de trabajo y, ¿por qué no?, se aumenta la plantilla del ayuntamiento. Y como sabemos, la medalla que tiene la ciudad con respecto al paro es llamativo que tengamos que ser nosotros los que entiendan que hay que hacer un plan de empleo real, un plan de empleo de 500.000 euros, compuesto de trabajo, tanto para jóvenes como para gente adulta, que ya está bien que se nos está yendo la gente de Linares, porque no hay trabajo. Y el ayuntamiento tiene la capacidad de darle ese trabajo a los ciudadanos. Por supuesto que sí, no es una empresa que contrata a nadie, pero sí puede favorecer la inserción laboral y la formación, por supuesto que sí. Y es su función como ayuntamiento. No podemos olvidarnos de que no estamos aquí 4 años para hacernos 4 fotos y presentar 4 carteles, que no, que eso no es la función ni de un alcalde ni de un concejal, que nos debemos a los ciudadanos. Que es verdad que cobramos un sueldo muy bonito, unos más bonitos que otros, pero lo cobramos por trabajar por los ciudadanos de Linares, desde todos los partidos y desde todas las posiciones, tanto desde el equipo de gobierno como desde la oposición. Por mucho que se quiera que la oposición no trabaje, no entiendo exactamente por qué. Y, por supuesto, unos presupuestos sociales diversos, que apuesten fuerte por la igualdad, que apuesten fuerte por el ocio alternativo para la juventud. Por supuesto que sí. Y hemos visto que se puede hacer. No entendemos por qué tenemos que hacerlo nosotros y no hacerlo el equipo de gobierno. ¿Por qué no tiene esa capacidad? Y si algo nos caracteriza es que somos propositivos desde el día 1 que entramos aquí. De hecho, podéis tirar de hemeroteca. Tanto Noelia como Raúl en varias ocasiones han dicho que las dos concejales de Izquierda Unida son propositivas y no vamos a dejar de serlo. Y que no se nos cuestione que trabajamos por Linares exactamente igual que el resto. Informadas por el interventor si asumen o no y pasarían a pleno. Pero el proceso es ese, por eso no entendemos la prisa. Porque si yo presento una batería de 18 enmiendas y de las 18, 3 me las informa desfavorable el interventor, a mí no me dan opción a reestructurar esas enmiendas. O sea, esto es un sí o no y con eso me voy a un pleno. Y volvemos a decir que parece que es que no hay ganas de que todos trabajemos por esos presupuestos. Lo lógico sería que yo presente enmiendas, que el interventor haga los informes y que las que sean desfavorables yo pueda volver a presentarlas, darle una vuelta, saber por qué son desfavorables y que haya tantas comisiones de Hacienda como sean necesarias. Cuando uno de verdad quiere unos presupuestos participados por todos los políticos. El problema es que aquí parece que no queremos llegar a eso, que lo que queremos es a prisa y corriendo y que es mala la oposición porque no presenta enmiendas y es que mira cómo lo están parando, no, que las cosas hay que hacerlas porque, volvemos a repetir, es la herramienta más importante de un ayuntamiento, es que va a regir el funcionamiento de la ciudad ya lo que queda a las siguientes elecciones. Entonces, esto no podemos hacerlo en 2 días.